Entonces yo empecé a buscar y veo que no quería ir a ningún evento, que él quería siempre hacerlo a través de videoconferencia y tal. Digo, bueno, y lo llamé asustado. Lo llamo y digo, señor doctor Ángel Escudero, mire, soy el director de los congresos de Ciencia y Espíritu, en fin, ya sé que usted no va a congresos internacionales, que le llaman... ¡Ah, de Ciencia y Espíritu! ¡Ay, me encanta! Me encantan tus congresos. Me encanta. Allí conozco a Josep Pamias, conozco a Ángel Gracia, conozco una serie de personas, muy buenos amigos. Oye, ya está bien, no me habías invitado hasta ahora. Digo, algo. Bueno, ese día, de verdad, me hizo feliz. Me hizo feliz porque dije, oye, qué bueno, qué bien. Mira, ya si uno no gana dinero, si no pierde. Uno encima le salen enemigos. Pero por lo menos estos ratitos dice, bueno, pues por lo menos algo me llevo, ¿no? Y la verdad es que me alegró el día, ese día, y bueno, pues a partir de ahí, sabes que Ángel, me parece que te conoces lo suficiente como para simplemente comentar que él nos va a hablar sobre la curación por el pensamiento, la noesiterapia. ¿La qué? Noesiterapia. Correcto, hombre. Cuesta un poco, ¿eh? No. Lo he tenido que ensayar en el espejo. Noesis, acción de pensar, terapia, noesiterapia, curación por el pensamiento. A ver, tengo la impresión de que ¿se oye el micrófono este no alcanza? A ver qué puedes hacer. Vale. Bueno, les dejo con el doctor Ángel Escudero. Y ahora, ¿os llega mi voz mejor? Vamos a ver. Me gusta veros. Y me gusta que me veáis. Pero estoy buscando la iluminación apropiada para esto. ¿A ti se te ve? ¿Desde aquí me veis? Muy bien, sí. Muy guapo. Se te bueno, ve. Gracias. Amigos, vosotros sabéis que soy cirujano y que, Dios mediante, en julio próximo voy a cumplir 40 años operando sin anestesia química. Por eso no tiene nada de particular que allá donde llegue haya algún operado mío. Aquí en la sala, a ver, ¿hay alguno? ¿Una pareja? Y además me he encontrado con el nieto de una paciente que operé hace casi 40 años. Se llamaba Rafa, tu abuela, sí. Tú tenías 5 años. Hoy tienes 45. 42. Pues imaginaos el tiempo que hace que operé a su abuela. Me acuerdo de la operación de su abuela como si la hubiera hecho ayer. Recuerdo en un hospital, claro, los hospitales cuando cambian de dueño cambian de nombre. Ya no sé ni cómo se llama ahora. Pero en el hospital donde operé a tu abuela, se asoma a mi quirófano un profesor de cirugía de la Facultad de Valencia. Al verlo, lo invito a entrar y no quiso entrar. Dice, no quiero despertar a tu paciente. Digo, ¿cómo la vas a despertar más? Si está completamente despierto. Fue una gozada la intervención de tu abuela. Pues, como toda la fenomenología de mi experiencia y de mi escuela, se basa en el uso adecuado del pensamiento. Bauticé a mi escuela con el nombre de noesiterapia, de noesis en griego,
acción de pensar y terapia, curación. Luego, etimológicamente a mi escuela le corresponde el nombre de curación por el pensamiento, en griego, noesiterapia. Noesiología, la ciencia que estudia los efectos del pensamiento en la vida, no solo a nivel de la salud, sino a todos los niveles en la vida. Pensad que 40 años de cirugía sin anestesia química y sin usar antibióticos, con un 0% de infecciones postoperatorias en mi estadística personal, significa que el estado inmunológico con mi sistema funciona al 100%. Permitidme soñar en una medicina preventiva que empieza en la escuela primaria, enseñando a los niños a respetar lo que un pensamiento, lo que una palabra pasada por el cerebro humano es capaz de influir en la calidad de su salud, en la capacidad para vivir o no feliz, y hasta la posibilidad de influir positiva o negativamente en su entorno. Permitidme soñar en unos hospitales a los que cuando un enfermo con necesidades era atendido, va a ingresar en uno de esos hospitales, llega ilusionado, feliz, esperanzado, porque sabe que el personal que le va a atender ha dejado de usar la palabra como nocebo y ha aprendido a ayudar a sus pacientes con la palabra, usándola como placebo. En esos hospitales, a la hora de los analgésicos, por la megafonía, se ponen unas grabaciones inteligentemente preparadas que van a cambiar temor y sufrimiento, por lo contrario, por seguridad y bienestar. Que van a economizarse, que van a dejar de usarse toneladas de analgésicos. Pensad en el efecto económico de ese ahorro. Y pensad en la economía de efectos iatrogénicos de toneladas de eso que llaman medicamentos, pero que hay que leer la letra pequeña de los efectos secundarios. Unos hospitales en los que hasta en los quirófanos, cirujanos y anestesiólogos pugnan por hacer cada vez mejor su trabajo y cada vez con menos química. La puerta está abierta. El conocimiento está a disposición de todo el que quiera conocerlo. El tiempo que tarde nuestra sociedad en aprovechar mi experiencia ya no corre de mi cuenta. Permitidme pensar en un mundo en que a los niños en la escuela primaria se les enseña a respetar y a conocer las plantas, como mi amigo Josep Pamiers nos ha explicado hace unos minutos. O se les enseña a respetar el agua, la madre de la vida, a usar el agua de mar. Como mi tocayo Ángel Gracia os explicará mejor que yo esta tarde, a usar el agua de mar para quitar la sed, para quitar el hambre, para cultivar las tierras sin necesidad de desalarla, para curar cantidad de enfermedades. A principios del siglo pasado, René Quinton curó a miles y miles de enfermos de enfermedades graves como el cólera.
incluso se usó en la Primera Guerra Mundial. La sangre, en lugar de sangre, agua de mar isotónica. Hablando del agua, tuve el honor de prologar un libro, El puzzle del agua y la clave hexagonal, la versión en español del libro de un físico japonés, el doctor Mu Sik Jong. 40 años estudiando la molécula H2O. Sabía del agua. Que la molécula H2O tiene necesidad de unirse a otras iguales, formando grupos de 5 moléculas agua pentagonal o de 6 moléculas agua hexagonal. Y comprobó que el agua hexagonal en todos los seres vivos, plantas o animales, mejora la nutrición celular, mejora el arrastre de residuos del metabolismo, mejora el estado inmunológico. Aprendamos a convertir el agua de nuestro cuerpo en hexagonal. ¿Sabéis la gente más longeva de nuestro planeta donde vive? Al pie de los glaciares, porque el agua que sale en los manantiales de los glaciares es agua hexagonal. Permitidme soñar en un mundo en el que a los niños se les enseña que hay que cambiar el temor, el miedo, como motivación fundamental de los actos humanos, por lo contrario, por amor, que es la única energía panacea que conozco capaz de resolver todos los problemas que tiene planteada nuestra civilización. ¿Qué decir? Si a los auténticamente poderosos del mundo, que no se ven, pero que están, y que gozan como el mayor placer de sus vidas con el poder, descubren que hay un placer mayor que el poder. La capacidad de compartir el bien que tienen con sus semejantes. El hambre del mundo desaparecería, pero rápidamente. Las guerras no tendrían sentido. Los ejércitos seguirían existiendo, pero cambiando las armas por elementos de ayuda a la gente necesitada. Por ejemplo, por elementos para incrementar la cultura y la autonomía de los pueblos. Por eso, hoy quiero compartir con vosotros alguna de las cosas de mi experiencia profesional. Desde 1972, que empecé a operar sin anestesia química y sin usar antibióticos, pasan por mi clínica personas que si necesitan de cirugía, con un entrenamiento brevísimo, de pocos minutos, comprueban que el mayor tesoro que hay en sus vidas es su cerebro, y aprenden a manejarlo, y saben que ese ordenador biológico está diseñado para atraer a sus vidas lo que piensan. Comprueban que pueden cambiar la sensibilidad de su cuerpo con un simple deseo, expresado o no en palabras.
cuando vienen a mi quirófano, vienen a vivir una experiencia enriquecedora, envidiable. Despiertos, sueltos, charlando de cualquier cosa, o como vais a ver en el vídeo que os voy a pasar, cantándome boleros mientras yo estoy haciendo... Bueno, acompañando a dúo a la paciente cantando boleros. ¡Vaya quirófano! ¿Sabéis quién sabe mejor la diferencia entre mi quirófano y los demás de todo el mundo? El personal auxiliar de los quirófanos, que son conscientes del estrés con que se vive la cirugía y la alegría y tranquilidad que se respira en mi quirófano. ¿Os imagináis a una anciana de 91 años contándome mientras la opero el primer beso que le robó su novio? Pues salen del quirófano y aunque les haya operado de las dos piernas, a hacer su vida normal. ¿Verdad que sí? Sin analgésicos, sin antibióticos y con un 0% de infecciones postoperatorias. Esas personas han comprobado que eso que llamamos cerebro es el mayor tesoro que hay en sus vidas. Y han aprendido a usarlo. La vida va a seguir planteándoles problemas como a cualquiera. Pero han encontrado una fuente de soluciones. Su cerebro, que aprendieron a manejar con el pensamiento. Y cuando esa experiencia la trasladé a la maternidad, me encontré con lo que he llamado psicoanalgesia materno-fetal, que no solo protege a la madre, embarazo, parto y posparto, sino que la madre traslada ese beneficio que ha obtenido programando su cerebro a su bebé. Empieza la educación de su hijo cuando lo lleva dentro de sus entrañas. Me entran ganas de contaros una anécdota de un parto. Hace tantos años que algunos de vosotros no habíais nacido. No había vídeos. Filmaba con el célebre Super 8, celuloide mudo. Y estaba filmando un parto, que por cierto habíamos programado, en un curso para matronas, en el Colegio de Médicos de Valencia, con más de 150 matronas de toda España. Habíamos programado aquella embarazada delante de aquellas personas, de aquellas profesionales de la maternidad, para que pariera un día determinado, porque le convenía a ella y a su matrona, hermana suya, que trabajaba en una ciudad diferente a donde ésta residía. Se cumplió. Pero cuando yo estaba filmando la cabecita que ya salía, por el ruido de la cámara veo que se acabó la película. ¡Fina para que se me acabó la película! Y en el acto, la cabecita se metió para adentro. Cambio de rollo. Fina, adelante, que tengo película nueva. Y en el acto, ¿por qué subrayo en el acto? ¿Quién manda en la matriz? La mujer. Por segunda vez empiezo a ver la cabecita y yo a filmar. Pero no estaba filmando. No había enganchado la película. Fina para que no me enganchó la película. Por segunda vez la cabecita se metió para adentro. Podéis suponer que hasta que no me aseguré de que estaba filmando, no la invité por tercera vez. Y a la de tres, Fina adelante. Por tercera vez veo la cabecita salir y ahora sí, filmando. ¿Quién manda en la matriz? La mujer. Sí, pero la historia no acabó ahí. A mi derecha estaba el padre de la criatura filmando también. Doctor, se me acabó. Fina, que se le acabó la película a tu marido. Y por tercera vez, la cabecita se metió para adentro.
cuando estaba seguro que ambos íbamos a firmar, a la de cuatro, Fina hizo que naciera su hija. Tanto el padre como yo firmamos aquel nacimiento. Mujeres, sois envidiables por una serie de razones que nos superáis a los varones. Por una serie de razones. En especial porque sois las dedicadas a mantener la especie. Sin vosotras se acabaría. Gracias. Pues esta anécdota la cuento en todos mis cursos porque realmente es tan aleccionadora. Una vez, solo una vez, pero ha sucedido. En uno de mis cursos, un mal pensado dice: doctor Escudero, aquella niña nacería maldiciendo al doctor Escudero, y con mi mejor sonrisa le digo: qué equivocado estás, amigo mío. Los mejores momentos que ha pasado esa niña dentro de su madre los ha pasado oyendo mi voz, con las grabaciones que aconsejo a las embarazadas. Ahora está oyendo mi voz y sabe que oyendo mi voz todo lo que suceda es bueno para ella. Esa niña ha nacido aprendiendo a jugar al escondite con su amigo Escudero. Nos vamos a ir a merendar en lugar de comer. Pero bueno. Y cuando esa experiencia de la cirugía a la maternidad y de la cirugía en la maternidad la trasladé a todas, todas las especialidades médicas, todas mejoraron resultados. Es curioso que mis colegas en los colegios de médicos denominan todo lo que no sea medicina oficial como medicinas alternativas, como medicinas complementarias. Qué equivocados están mis colegas. A mí no me enseñaron en la Facultad de Medicina de Valencia que era un ser humano. ¿Se puede saber qué es un ser humano sin hablar del alma? ¿Energía que nos mantiene vivos? ¿Participación de la divinidad? No se habla del alma en las facultades de medicina. Se nos enseña algo que sirva para usar las capacidades naturales o lo que hay en la naturaleza bueno en nuestro entorno para cambiar enfermedad por salud. No hay medicina más alternativa y complementaria que la oficial, amigos míos. Y lo dice un cirujano. Hay que empezar a usar todo lo que el ingeniero, entre comillas, que diseñó al ser humano, o las leyes que lo han hecho posible. Tenemos que aprender a usar todo eso que dejó en eso que llamamos alma. ¿Qué sucede cuando el alma se aparta del cuerpo? Queda un cadáver. Pero seguiré hablándoos del alma después que veáis este vídeo. Mi hija, María Jesús, que aunque dice que no le guste, le gustan los aparatos, es capaz de hacer maravillas con ellos, que va a ser y que es la continuadora de mi escuela en el mundo, por favor, sale al triangulito. Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo te quiero. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Y yo no sé si tengo amor la eternidad.
barata como aquí, en la boca llevarás sabor a la sí, vida. Así está como flota. Ay, sí, no. Pues eso para toda tu vida. Eso te va, ¿no es? A ver, ¿me podéis repetir el abrazo de antes? A ver. Ahí, que se vea muy bien. ¿Listo? El paso de salsa que me ibas a explicar, va. A ver. Claro que puedes. Explícamelo. ¿El merengue? Eso, el merengue, vamos. Sí. Eso es el ánimo. Eso es mango. Ese es el paso de pan de merengue. Ahí. Vale, es fenomenal. Vale. Ni el menor movimiento de rechazo. El primer signo del dolor es el reflejo de defensa. Veréis cómo manejo los tejidos. A esa intervención asistieron dos periodistas del diario El Mundo para hacer un reportaje en el magazine dominical. La foto de esa intervención ocupó toda la portada del magazine y después cuatro páginas del mismo. Os aseguro que eso que estáis viendo no fue nada fácil. La paciente farmacéutica, el marido que la acompaña, médico, no fue nada fácil. Había en la ingle como si hubieran echado un puñado de fideos encima de lo que yo buscaba, venas que tenía que ir lidiando hasta llegar a la safena magna, a la desembocadura en la vena femoral. Y miradla. Y con el ánimo que se levantan de la mesa de operación. ¿Cómo están de ligera? Mirad el bisturí. Mirad el bisturí y el menor movimiento. Es una pierna que algunos de mis colegas habían calificado de inoperable. Y era la pierna fácil. No os paso la difícil. Por añadidura, operada sin anestesia. La desembocadura de la safena magna en la vena femoral. Todo eso sin un miligramo de ninguna medicina. Decidme cuántas cosas hay a disposición del ser humano. Cuántas cosas que no estamos aprovechando. Es una mujer de pocas palabras, pero lo veréis cuando termine de operar el salero con que salgo del quirófano. Se manejan los tejidos con la misma naturalidad que si estuviera dormida. Ahora dibujo con el bisturí. Con todo cuidado para evitar herir las venas que hay inmediatamente abajo. Cada trazo del bisturí produce unos impulsos eléctricos que llegan al cerebro. Pero cuando llegan al cerebro de mi paciente, el cerebro dice: ¡ojo, que de donde vienen mi ama ha dicho que está anestesiado! Y no los decodifica, no los convierte en percepción dolor. No. Todo eso en un estado psicológico de absoluta vigilia y normalidad. No hace falta ningún estado especial de conciencia. Ahí hay una perforante a mitad de la pierna, y eso es una T, la parte vertical de la T es la perforante que va de las venas profundas a las superficiales, que era la causa de todo lo que habéis visto dibujado ahí. Ahora pincho para vaciar eso, resuelto eso.
Qué pena que el ser humano no tiene idea de todo lo que tiene a su disposición para cambiar la calidad de su vida. Ahora veréis al terminar. Se pone de pie después de todo lo que habéis visto. Que ustedes lo pasen bien, como yo lo he pasado en el quirófano. Ahora estáis viendo a una dama de 81 años que la estoy operando de una hernia inguinal directa. Le pregunto, ¿notas lo que te hago? Y dice, sí, sí, está despierta. Nota lo que le hago, pero con bienestar. Por eso, lo que consigue es una analgesia psicológica que da percepción de otras sensaciones, pero no la percepción del dolor. ¡Tiene hambre! Tengo ganas de comer mientras yo meto el intestino para adentro. Ahora estáis viendo la arteria femoral de una paciente terminada la simpatectomía, se retira que estaba llenita y los separadores que tuvo que usar eran separadores abdominales para llegar al fondo. Pero además le hicimos un injerto de piel total en una úlcera en la cara externa de la pierna. No era una úlcera varicosa, era una úlcera hipertensiva. Ahí tenéis el injerto. Y al terminar de hacerle todo eso, ahora la veréis. Ahora os dejo con el parto más bello que conozco hasta el momento filmado en la historia de la mujer. Paritorio acompañada de la matrona y de su marido.
tres minutos que quedan del vídeo no tienen nada que ver con la noesiterapia, pero es un obsequio que hago al Congreso. Es una primicia a nivel mundial en la física. Siempre nos han enseñado, y no hace falta que nos lo hayan enseñado, sabemos y vemos que el agua en su estado sólido flota sobre el agua líquida. El hielo flota sobre el agua líquida. Yo mandé antes de Navidad el primero de los vídeos con los que he demostrado el por qué flota. He comprobado, he filmado las estructuras que nos permiten estar aquí. Porque de esas estructuras depende la temperatura de la Tierra. Unas estructuras microscópicas dentro del hielo, del agua. Mandé ese vídeo a la Academia de Ciencias, a la Real Academia de Ciencias Físicas en Madrid. Lo vio la bibliotecaria y le dije que lo pusiera a disposición de la Academia. Por si tenían algo que decirme, porque yo soy lego en física. Después de Reyes, recibo un atento correo electrónico diciéndome que la Real Academia solo informa sobre temas propuestos por ella misma. Olé. Pero he consultado a varios catedráticos de física y de química inorgánica. Y les he dicho, ¿sabéis por qué flota el hielo? Y todos me dan opiniones. Digo, no, no. O lo sabes o no lo sabes. No me sirven opiniones. Ninguno sabe por qué. Yo lo he puesto a disposición del mundo como un conocimiento absolutamente claro, mientras no se demuestre lo contrario, nuevo, de por qué el hielo flota en el agua. Porque si ponemos bajo el microscopio una placa de Petri con agua de grifo a 100, 200 o 400 aumentos, aquello actúa como un cristal, no vemos nada, es transparente. Pero he diseñado un cubo congelador donde tengo encerrado mi microscopio para poder estudiar lo que pasa en el agua mientras se congela y mientras se descongela. Cosa que cuando Masaru Emoto vio el vídeo este, mi amigo Masaru, me contesta en japonés, la traducción al español es muy graciosa. Gracias, gracias, doctor Escudero. Sigue usted investigando como un niño puro. Esa era la traducción del japonés. Sigue investigando como un niño puro. Bueno, pues en ese cubo, cuando yo puedo bajar la temperatura hasta 20 grados bajo cero, o puedo subirla hasta donde me convenga, solo tengo fuera la cámara, porque la cámara digital no soportaría semejantes temperaturas bajo cero. María Jesús, ponlo en marcha, que quiero que lo vean. Vais a ver un resumen en tres minutos de trabajo de muchos días y horas. Cuando se acerca la temperatura a cero grados, empiezan a verse esas cosas. Ahora lo veréis. Unos minutos antes no se veía nada. Vais a ver una red de tubos y globos llenos de aire que actúan de auténticos flotadores del hielo. Los he bautizado sin darme cuenta, sí, pero creo que es el nombre que se merecen. Flotadores del hielo. Una red de tubos y globos, estructura globulosa, que cuando, puedes parar eso, que cuando permito que aumente la temperatura y que se descongele
el hielo, el agua queda cubierta de infinidad de burbujitas de aire que antes habían hecho flotar al hielo. Ahora flotan sobre el agua. Bueno, en YouTube he puesto 4 vídeos de esto y he tenido el placer de comprobar con otra sustancia que convertida en hielo también flota, el ácido acético, el vinagre. Pero las estructuras del vinagre morfológicamente son diferentes. Tienen forma de palmas de palmera, esas redes de palmas de palmera, de globos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué aprendieron esas personas para estar en mi quirófano o para parir, como lo habéis visto? 2 cosas. Aprendieron que es mejor vivir con la boca húmeda, con saliva fluida, saliva vagal, que lo contrario. Esa saliva vagal es el signo básico de lo que en mi libro Curación por el Pensamiento describo como respuesta biológica positiva. Que no solo hace vivir mejor, pone en marcha los mecanismos naturales de la curación y hasta facilita el conseguir la analgesia psicológica con un simple deseo, ¿verdad, niña? ¿Verdad? ¿Creéis que con 40 años operando sin anestesia he tenido tiempo de averiguar qué necesita el ser humano para dejarse operar sin anestesia? La puerta está abierta. Los que quieran aprovechar mi experiencia saben que eso es posible. ¿Cuánto tardará la humanidad en aprovechar esto? Yo me limito a sembrar. La cosecha ya no corre de mi cuenta. Además de tener la boca húmeda, han aprendido a programar inteligentemente el mayor tesoro que hay en sus vidas, su cerebro. ¿Tesoro? Con frecuencia pregunto, ¿un tesoro es algo bueno o algo malo? Y no dudéis, la mayor parte de las respuestas dicen, por supuesto, un tesoro es algo bueno. Digo, sí, estáis errados sin H. ¿Qué es un tesoro? Mucho de algo valioso. Pongamos un ejemplo práctico. Mucha tecnología nos permite ver esas grabaciones o hacerlas, usar el microscopio, fabricar aviones. Bueno, pero si a los aviones les añadimos bombas, malo. Luego, un tesoro será bueno o malo, según cómo y para qué se use. Pues el mayor tesoro que hay en nuestra vida es nuestro cerebro. Yo lo comparo con el volante de un coche. ¿Por qué? Porque cada movimiento, por insignificante que sea en el volante de un coche, cambia el rumbo del vehículo en marcha. El volante de nuestra vida es nuestro cerebro. Y no se maneja con las manos, se maneja con el pensamiento. Y no hay pensamiento, por leve que nos parezca, que no influya en la calidad de nuestra vida. ¿Qué sucede si en un tramo de recta damos un volantazo? Que nos estrellamos. ¿Por qué? Porque el coche funciona bien, pero lo dirigimos mal. En la vida, con el cerebro, sucede otro tanto.
Y si pregunto, ¿qué es el alma? Habrá quien dirá, ¿de qué nos va a hablar Escudero? ¿Qué es eso? Y no me extraña, porque ya en el siglo XIX, un gran fisiólogo y anatomopatólogo, Rudolf Virchow, decía que en la cantidad de autopsias y de necropsias que había hecho, jamás había encontrado el alma, ni siquiera vestigios de la misma. Y yo le diría, querido Rudolf, ¿cómo ibas a encontrar lo que se fue? ¿Y porque se fue quedó allí un cadáver que tú puedes disecar? Luego hemos de acordar tú y yo que eso que se fue, en lo que tú no crees, es la energía vital, es la energía que nos mantiene vivos. No me extraña que en el año 1902 su alma se separara de su cuerpo y dejara su cadáver aquí en la tierra. El segundo año nominado para el Nobel de Medicina. Es posible que aquel segundo año su vanidad de científico no aguantara el que habían nominado para el premio Nobel aquel mismo año junto con él a un españolito llamado Santiago Ramón y Cajal, que 4 años después consiguió el Nobel. Y si me preguntáis qué es el alma, os diré que si cojo una gota de agua de los océanos, esa gota no es un océano, pero a que tiene las propiedades y características a todos los niveles del resto de las aguas de los océanos. Para mí el alma es un cachito de la divinidad. No cabe que haya nada fuera de la energía divina que mantiene en movimiento al universo. No hay nada fuera de Dios. Nada. Pues ese ingeniero, entre comillas, dejó una herramienta para usar esa energía en nuestra vida con el nombre de pensamiento. Pero nos dejó esa herramienta junto con la libertad para usarlo, el pensamiento. Y como toda energía sirve o puede servir para bien o para mal, del mal uso que hacemos del poder creador del pensamiento depende la mayor parte de los males que sufre nuestra sociedad. Si nuestra sociedad quiere encontrar solución a los males que viene sufriendo, no tiene más remedio que aprender a usar adecuadamente ese cachito de la divinidad que es el alma humana, la energía que nos mantiene vivos, por medio del pensamiento usado consciente, razonable y positivamente. Y si os pregunto, ¿qué es un milagro? Es que en mi vida profesional veo milagros. Entre mis pacientes veo auténticos milagros. ¿A qué llamamos milagro? Todas las religiones, todas, coinciden en decir que milagro es algo sobrenatural. Y yo digo que todas están equivocadas. Si pregunto, ¿y quién hace los milagros? ¿Habrá quien diga Dios? Y yo diré, no. ¿Qué conste que tengo mi concepto de Dios? Y en mi Dios no cabe que tenga enchufados. Y diga, mira, voy a hacer una gracia a este, pero a los demás no. Eso no cabe en mi concepto de Dios. Por otra parte, hace casi 40 años que en mis conferencias pregunto, ¿alguien conoce
un hecho considerado como milagro en la historia de la humanidad sin la presencia o intervención de un ser humano? Ni teólogos ni historiadores me han dicho jamás uno. Luego, si siempre hay un ser humano en torno a eso que llamamos milagro, ¿quién lo hace, en mi concepto, si no lo hace Dios? Hombre, es que las iglesias, la Iglesia Católica concretamente, dice que milagro es aquello que la ciencia razonablemente no puede explicar. Y yo digo, ¿y quién le dio potestad a la ciencia a definir lo que es y lo que no es natural? La ciencia debe partir de la humildad del reconocimiento de nuestra ignorancia. Porque ¿cuál es el fundamento básico de la ciencia? El tratar de explicar todo lo que no conocemos de dentro y de fuera de nosotros. Luego, más humildad en la ciencia. Yo pienso que el milagro lo hace el ser humano, usando ese cachito de Dios que es el alma humana. ¿Os cuento alguno de los que vivo, de los que he presenciado? Sí, por favor. Pues imaginaos una mujer embarazada de 7 meses con una hembra como hija, que 2 equipos de cardiólogos, Madrid y Barcelona, hacen un diagnóstico terrible en el corazoncito de aquella criatura. No tiene válvula pulmonar, quiere decir que cuando nazca, la sangre venosa que llegue al ventrículo derecho no tiene puerta para llegar a los pulmones y oxigenarse. Una prima hermana suya viene a uno de mis cursos embarazada a su vez. Y en un descanso le pregunta a mi hija, María Jesús, ¿qué le aconsejaría a mi prima? Y mi hija, sin inmutarse, le dice, dile a tu prima que lo que lleva dentro es de plastilina. Que piense lo que quiere, lo que desea para esa criatura. Termina el curso, la que viene a mi curso se marcha a Zaragoza, donde viven ambas, le cuenta a su prima, pasan 1 hora y media, 3 días consecutivos, sentadas una junto a la otra, sin hablar. Simplemente pensando lo que querían para aquella criatura, y unos días más tarde, en la revisión de rutina, el ecógrafo dice que allí está apareciendo una válvula pulmonar. Pero alguna semana después, el cardiólogo dice, señora, el milagro es completo. La válvula pulmonar de su hija es perfecta y el flujo por la arteria pulmonar al 100%. ¿Milagro? A ver cómo lo explica la ciencia. Luego, milagro. Pero no sobrenatural. ¿Quién lo hizo? Aquellas dos mujeres. ¿Os cuento otro? Oye, vamos a ir a merendar en lugar de a comer. Yo no he estudiado ni solfeo. Y tuve el atrevimiento, bueno, tengo cientos de obras compuestas al piano, pero tuve el atrevimiento de orquestar una pequeña composición para una orquesta de Grecia que me la estrenó en el jardín de mi casa, en Rocafort. La titulé For Ioannina, para Ioannina, la ciudad de donde venía la orquesta Chakalov. Un día después del estreno en el jardín de mi casa, repiten el concierto con otras obras de clásicos en la iglesia de San Bartolomé de Godella. La iglesia abarrotada de gente. Termina el concierto y veo que alguien llega apresurado a mi lado. Doctor, una violonchelista está en el suelo inconsciente. Navego entre la gente como puedo, me acerco a la violonchelista, saco una linternita, miro la pupila dilatada como en un cadáver. No hay reflejo corneal, no hay pulso radial, no hay pulso carotidio, no hay respiración. Una parada cardiorrespiratoria.
pregunto a los compañeros de la orquesta, ¿habla inglés? Sí. Y arrodillado como estaba a su lado, empiezo a susurrarle al oído de una persona inconsciente lo que yo deseaba que sucediera. Pero no veo que recupere pulso una de mis manos en las carótidas. De vez en cuando la linterna, no hay reflejo pupilar. ¿Cuánto tiempo pasaría entre salir el violonchelo rodando y que yo estuviera haciendo aquello? Algunos minutos. Miro a mi alrededor y veo una persona conocida. Manolita, ve al ayuntamiento y pide una ambulancia. El ayuntamiento está apenas a 100 metros de la iglesia de San Bartolomé. Aquella señora, llanita, no muy ágil, navega saliendo de la aglomeración de gente que hay en la iglesia, hace esos 100 metros todo lo más rápida que podía, y cuando llega a la puerta de la iglesia, del ayuntamiento, está cerrada, es domingo. Llama al timbre. Al cabo de algún tiempo, breve, abre la puerta un policía. El doctor Escudero pide una ambulancia. Mire, dígale que en este momento no disponemos de ninguna. Aquella señora, con toda su buena voluntad y poca agilidad, vuelve a recorrer 100 metros, vuelve a entrar a la iglesia. Don Ángel, no hay ambulancia. Y había pasado un cuarto de hora largo en parada cardiorrespiratoria. Y yo, dale que te pego, hablando de lo que quería que sucediera, hasta que veo un parpadeo. Meto la linterna y hay reflejo pupilar. Empiezo a ver latido carotídeo. Mueve la cabeza. How are you? I am very well, why? Me pregunta que por qué le pregunto cómo está. Se sienta, se incorpora, empieza a dar saltos, empieza a abrazarme. ¿Algún médico intensivista ha visto alguna vez, algún médico ha visto alguna vez en la historia una parada cardiorrespiratoria de más de un cuarto de hora, más de un cuarto de hora, y que el paciente al salir de ella se ponga a dar saltos y a bailar? Pues fueron tan brutos los compañeros de orquesta que cuando yo subí al autobús que tenía que llevarles al hotel para despedirme de ella, no le habían dejado un asiento, iba colgada del techo. Milagro. Os cuento el último y acabamos. El último relato de la primera parte de mi libro, Curación por el Pensamiento, La higuera de mi jardín. Cuento que un buen día mi esposa y yo íbamos paseando por el jardín de casa y se me ocurrió ir a la higuera, una higuera pequeñita, pequeñita, que daba 8 o 10 higos al final del verano cada día. Quería ver si por la tarde había algún higo que tuviera alguna señal que me dijera que mañana iba a estar maduro. Palpé higo a higo. Ninguno me dijo nada. Duros y verdes. Salimos de la higuera, bordeando la cerca y la calle, y un grupo de chiquillos que correteaba por allí, al vernos venir de la higuera, nos piden higos. Y por más que les insisto de que he palpado higo a higo, no hay ninguno maduro, ¿qué hicieron los niños? Se saltaron la lógica. Y siguieron pidiéndome higos. ¿Y qué hice yo? También me salté la lógica. Y a pesar de que sabía que no hay higos, volví a la higuera. ¡Ojo! No penséis que pensé que me iba a encontrar higos maduros. Pero quise complacer a los chiquillos y cuando llegué a la higuera me encontré 6 higos maduros, negros, reventones, con rayas blancas. 6. Yo no sabía los niños que había. Cuando llegué resulta que había 6 niños. Se chupaban los dedos. Pero ojo. Además de los niños estábamos mi esposa y yo.
no quedó un higo para mi esposa ni para compartirlo conmigo. Esto es una lección que tenemos que aprender los que tratamos de ayudar a gente necesitada, a gente enferma. Cuando mis discípulos me preguntan qué sería, o me dicen que sería mejor experimentar en ellos para después... No. Tú puedes dar de comer teniendo hambre. Y si condicionas el dar de comer al hambriento cuando tú estás saciado, no serás un buen ayudante de alguien que necesita cambiar enfermedad por salud. Y si queréis saber algo más sobre las capacidades del ser humano, mirad en Google, poned dr.escudero, entráis a mi web, o poned en Google, en YouTube, poned noesiología. Tengo más, hay más de 70 vídeos en internet con operaciones, partos, conferencias, etcétera, etcétera. En cualquier caso, es muy fácil acceder a mi web sin las www.dr.escudero.com. Un abrazo y muchas gracias. Dos palabras, impresionante. Gracias.